Continuamos con más información. Un usuario del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá fue asesinado cuando ingresaba a uno de los buses en el sector de Castilla, al occidente de Bogotá. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades. Vamos a ir en directo hasta el lugar de la noticia. Allí se encuentra Alejandro Cortés, que nos tiene los detalles de lo ocurrido. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? Eduardo, televidentes, buenas noches y mucha atención, porque me encuentro al occidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy, exactamente en el barrio Castilla, donde se presentó otro caso de homicidio en el occidente de Bogotá. Por el momento se manejan dos hipótesis, igual es información que se está manejando de manera preliminar y es una materia de investigación. Según la empresa Transmilenio, se trataría de un usuario del SITP que en un intento de hurto habría sido asesinado. Fue asesinado con varias heridas con arma blanca. Sin embargo, la Policía Nacional afirma que sí se trata de un intento de hurto, pero fue el mismo asaltante quien habría fallecido o que falleció por varias heridas con arma blanca por el momento. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, hay presencia de las autoridades de la Policía Nacional. Ya se hizo el levantamiento del cuerpo y el DADIGIN de la Policía Nacional estuvo haciendo también la recolección de las pruebas para investigar también, para esclarecer cómo fueron los hechos, cuál fue la situación real que se presentó aquí dentro de este bus del Servicio de Transporte Público en el occidente de Bogotá. Por el momento de la información preliminar que entregan las autoridades, sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Bogotá afirmó pues que en el mes de diciembre se presentó una reducción de homicidios del 20%. Sin embargo, se inaugura este año, este mes, con un caso de homicidio que el cual están intentando esclarecer las autoridades por el momento. Esta es toda la información que se sabe hasta el momento desde el occidente de Bogotá. Alejandro Cortés, Cable Noticias. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Pues mire, es un caso que evidentemente está en materia de investigación. Estamos esperando a la llegada allí del secretario de Seguridad, Hugo Acero, que han señalado, estará en ese punto entregando algunos detalles. Asimismo, ya la Policía Nacional está en ese punto haciendo todas las averiguaciones. La zona, como lo veían ustedes hace algún momento, estaba completamente acordonada, esperando precisamente que lleguen las autoridades, el CTI de la Fiscalía, que será la encargada de recolectar todo el material probatorio, de hablar con las personas que iban en este bus del SITP para saber qué es exactamente lo que sucedió. Las dos hipótesis, como lo decía Alejandro, pues una es que esta persona que falleció y que según las imágenes que hemos visto, que se han conocido del hecho, que murió en la entrada del bus del SITP, al parecer sería uno de los atracadores de este vehículo. Esa es una de las hipótesis que se maneja. Y otra, evidentemente, que sería una persona que iba al interior del bus y que iba a ser víctima de un atraco. Estamos esperando la confirmación por parte de las autoridades, al menos esa información preliminar que se conoce de esta situación, que se empezó a difundir rápidamente, no solo a través de los medios de comunicación, sino evidentemente a través de las redes sociales, donde se empezaron a conocer fotografías de este hecho que había ocurrido allí en la avenida Boyacá con calle Novena. Esperando la confirmación a la llegada de las autoridades del CTI de la Fiscalía. Ven ustedes, la zona ya está completamente acordonada por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, esperando a nuevos detalles, ya sea por parte de la propia policía o incluso por parte del secretario de Seguridad, Hugo Acero, para confirmar quién es la persona, cuál es la información que se tiene, si realmente se trata de quien intentaba asaltar el bus o si es una de esas víctimas de ese intento de atraco a este bus del SITP, que, como lo decía Alejandro, no es el primero que ocurre en la ciudad de Bogotá. Ya se han conocido casos no solo en el SITP, sino que también hemos conocido de casos, y recordarán ustedes el año pasado, de una persona que murió al interior de un bus articulado del Sistema Integrado de Transporte Público, Transmilenio, en la capital de la República, que murió cuando era víctima de un atraco. Pendientes a esta información que está en desarrollo, en cualquier momento les contaremos más detalles.